Pues, no sé si ya son tardes, pero como sea, ¿qué tal todos? Muchas gracias. Gracias a Eric, Manuel, a Cinco Sentidos Producciones por este nuevo proyecto que se está forjando ahora aquí. Para nosotros es muy importante. Yo soy María de Calacos, ya está. Y es algo muy importante porque el producto que nosotros vendemos es precisamente la música, ¿no? Tenemos este proyecto que habla de la música de los años 20, los 30, y tratamos de reproducir el sonido de esa época, pero tenemos un distintivo que nos hace muy especial, a diferencia de muchas otras bandas, es que somos totalmente mexicanos, que tenemos en mente la esencia de todo este movimiento que va a surgir el 31 de mayo en Campo Marte. Tenemos muy claro de dónde viene el género, pero también sabemos que nosotros como mexicanos tenemos en nuestras manos un poder muy fuerte e importante para lo que le estamos ofreciendo a las nuevas generaciones, como decías. Eso es aún mejor porque, no sé, a lo mejor la gente mayor aquí recuerde los estilos, la música que sonaba, pero yo considero que actualmente no suena mucho, ¿no? Apenas están apareciendo algunas cosas de música, de jazz clásico y el tradicional, diferentes estilos, pero sí creo que es la oportunidad grande para poder expresar a nuevas generaciones y poderles decir que tienen algo muchísimo mejor que escuchar y tener estas propuestas distintas a lo que cotidianamente escuchamos, porque tenemos desafortunadamente no una cultura musical muy amplia en México. Entonces, sí creo que es propio también de uno hacer que esto crezca o que los demás se enteren de lo que uno está haciendo. Entonces, no sé, en mi caso, creo que vamos a hacer un muy buen proyecto con Cinco Sentidos Producciones y nos da mucho gusto que no nada más sea la parte de la música, como decía, sino que sea involucrado todo el cabaret, el baile, la moda, para que tengan una idea visual, auditiva y sensitiva de alguna manera, y elijan que no nada más en este estilo pueda haber esta información, sino también en otros, ¿no? Pero es una manera de acercar a la gente que no está acostumbrada también a escuchar jazz porque piensan que es una manera elitista. Entonces, no, el jazz es muy digerible, puede ser muy progresivo, sí, también, pero los inicios son estos y son de la manera más relajada de escuchar, como diría, melódicamente, es lo más digerible para escuchar. Y bueno, nosotros tenemos esta parte de la música. Cristian les va a hablar un poco de lo demás de la banda. Hola, yo soy Cristian Merino, también de Calacas. Y bueno, pues igual, de todos muy contento de estar y participar en este evento. Como decía Ruchis, bueno, Andrea, acerca de que nos dedicamos a la música de los abuelitos, pero cuando eran jóvenes, creo que eso es lo que ofrece Calacas Jazz Band. Interpreta la música de esa época, pero con un sonido fuerte, lo abordamos de otra manera, ¿no? Una manera como más enérgica. Y bueno, a nosotros nos toca esta parte. El repertorio que estaremos tocando es algo de los años 20, 30, también un poco de ragtime, e incluso estamos en un momento como de transición en la banda, en el que estamos haciendo música original con arreglos tradicionales y en español. Entonces también estaremos pues mostrando un poco de lo que estamos trabajando, ¿no? Y pues nuevamente gracias a Cinco Sentidos Producciones por la invitación. Gracias.
muchas gracias a Manuel por la invitación. Ahora sí que, bueno, yo soy David, de parte de Los Durísimos, de una banda de surf. Soy el baterista, así que me mandaron un solito para... Pero también soy pésimo en las palabras, así que no tengo mi discurso. Nada más lo poco que puedo decir que nace del corazón es que, no sé, estamos haciendo un proyecto de música instrumental de género 60s y pues estar en un evento así que se va a formar el día 31 en Campo Marte, pues muchas gracias de todos modos otra vez. Y el proyecto empezó hace 5 años, vamos a cumplir 5 años y es totalmente, queremos hacer la idea de Sin Máscaras, o sea, tenemos esa onda y hemos tenido eventos en playas, ahora sí que fuera de común que hace una banda de surf como Señor Bikini o Cerrado, que son de aquí de México, y seguimos mucho a las bandas como de Estados Unidos, que son los Ventures, o los Shadows, o Like and the Cosmonauts, que son de Finlandia. Y pues muchas gracias, Emanuel.